ser el día menos pensado. Amaia Montero aparece visiblemente recuperada luego de que el pasado mes de octubre circulara la noticia de que había sido internada en un centro de rehabilitación tras presentar un grave cuadro de ansiedad. La cantante se encuentra trabajando en su recuperación, su salud, la familia y una nueva propuesta musical que saldrá a la luz más pronto que tarde. Sin embargo, tras esta ausencia, ha decidido retomar su vida social y lo ha hecho para mencionar a su exnovio Gonzalo Miró, y fue a través de una imagen donde deja entrever la gran relación que mantienen tras haber dejado atrás su relación hace más de 10 años. Amaia Montero posó con una gorra negra y mostrando una actitud muy relajada, lo que hace ver que su recuperación va viento en popa. La cantante acompaña esta fotografía con una frase de la banda sonora de la serie Friends, "I'll be there for you", es decir, estaré aquí para ti. Pero, ¿a qué se debió su cuadro de ansiedad? Según algunos comentarios que circulan en redes sociales, cuando Amaia abandonó la famosa banda La Oreja de Van Gogh, que la catapultó a la fama, creyó que la agrupación llegaría a su fin, pero resulta que todo sucedió al revés. La banda seguía cosechando éxito sin ella, mientras que Montero vivía envuelta en escándalos y bombardeada en redes, generando que la cantante cayera en depresión y sufriera de ansiedad, e incluso se llegó a decir que consumía sustancias alucinógenas luego de publicar esta foto en redes sociales, imagen que después borró. Luego de su publicación, pasadas unas semanas, Montero se dejó ver saliendo del centro de rehabilitación donde estuvo por un mes. Aunque las razones exactas de su cuadro de ansiedad sean un misterio, lo cierto es que ya está mejor. Así lo dejó saber su exnovio y ahora mejor amigo, que ha estado muy pendiente de su evolución. Cada vez queda menos para volver a los escenarios. La Oreja de Van Gogh tenía previsto publicar un nuevo proyecto musical en forma de disco a comienzos de año, pero ha tenido que retrasarse por sus problemas de salud. Aún no se sabe la fecha exacta de publicación del trabajo de Amaia Montero, pero esperemos que no se demore mucho. De momento solo queda disfrutar de su música y desearle una pronta recuperación. ¿Y tú qué opinas de la evolución emocional de Amaia Montero? ¿Será que ya está lista para volver a los escenarios? No olvides respondernos en los comentarios. Y en otros temas, te comento que Maribel Guardia e Imelda Garza tienen diferencias por el dinero que dejó Julián a su hijo. ¿Quién será el albacea del menor? En el siguiente video te dejo los detalles.